Arcos de Vidalgo presenta su programa Así son ellas, inquietas, traviesas, soñadoras, únicas, incansables. Así son ellas. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente compartir este espacio con ustedes. Hoy tenemos a dos invitadas, Ari y Landy. Un gusto que estén con nosotros este día compartiendo este espacio. Son compañeras y amigas de nosotras de la Fundación Mujeres Cambiando Vidas. Y fíjense que es un honor porque estamos festejando un año de que se fundó esta asociación. Y bueno, pues estamos muy contentas, festejamos con un evento que se llevó a cabo en la colonia Felipe Ángeles. Y bueno, pues fue para nosotros una muy grata experiencia llevar sonrisas a toda esa gente que las necesita. Es realmente una experiencia de vida que nos deja, yo creo que marcadas a todas. Claro. ¿No, amigas? Así es. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Pues bienvenidos una vez más a su programa por Arco TV, tu canal de confianza. Y pues sí, como lo dice Carola, fue una experiencia muy, muy grata. Fueron sentimientos encontrados y donde realmente agradeces lo que tú tienes. Fue en el aniversario de nuestra fundación, donde quisimos repartir, como dijo Carola, sonrisas y un ratito de alegría a los niños que no tienen la fortuna de tener muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros les fuimos a dar un poquito de lo que pudimos lograr en el año. Yo creo que todos en la vida tenemos carencias, ¿no? Algunos económicas, emocionales, todos, yo creo que siempre vamos a tener un huequito que llenar, siempre vamos a tener un espacio, pero yo en particular soy muy afortunada y doy gracias a Dios porque en momentos que más he necesitado, he tenido manos que la han extendido a mi favor, y estoy muy agradecida con nuestra amiga Gloria en particular, que cuando me invitó a formar parte de este proyecto, yo realmente no sabía cómo era que iba, ¿no? Realmente es como una extensión de dar eso que necesitamos, ¿no? En ese momento yo me acuerdo, estaba pasando como por una situación muy difícil, y bueno, gracias a Dios que llegó Gloria, llegó a invitarme a todo esto, y bueno, realmente ha sido algo que cambió la vida. Yo espero poder ser parte de ese cambio en alguna de esas familias, en alguna gente, en algún niño, en alguna mujer. Ser un poco de lo que han sido para mí, ¿no? Claro. Sol, ¿cómo te sentiste en ese día? Fíjate que para mí ha sido también, al igual que para todos ustedes, una experiencia muy grande pertenecer a Soy Mujer Cambiando Vidas. Yo tengo un año con Gloria en la fundación y realmente ha sido un año de mucho esfuerzo, de mucho empeño, de muchas ganas, de muchas ilusiones, de altibajos, de decir qué hacemos, cómo le hacemos, cómo ayudamos, cómo podemos hacer algo por alguien más que lo necesita, ¿no? Porque siempre hay alguien, como bien lo dices, que algo necesita. Y cuando tú tienes esa posibilidad de poder dar, de poder ofrecer, no dinero, no cosas, sino la mano, ofrecer un consejo, ofrecer un abrazo, repartir lo que tienes, de verdad que es una satisfacción muy grande. Y como bien lo dices, oye, amiga Gloria, te extrañamos mucho, pero sí, de verdad que Gloria es una mujer de gran visión, de empuje, de mucho esfuerzo. Y que no se está quieta, ¿no? Sí, Gloria no se sienta ante ninguna situación, ¿no? Ante la adversidad, siempre da la cara, siempre está de frente, y bueno, eso es algo admirable. Sí, es de admirarse. Así es, puede estar pasando por la situación más difícil y nadie se da cuenta de lo que pasa por ella, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender, y además lo tenemos que externar, ¿no? Con todos los demás. Como bien decíamos, no es de dar dinero, no es de llevar la despensa, llevar el zapato, es estar cuando la gente lo necesita, es empatía con la gente, es ponernos en esos zapatos y saber que con una simple palabra, con un simple abrazo, con una simple sonrisa podemos cambiar sus vidas. Sí. Landy, bienvenida a la fundación. Gracias. De verdad es un gusto gracias. Para nosotros que seas parte de este nuevo proyecto, y bueno, pues
Queremos que nos platiques un poco de tu experiencia. Pues muchas gracias. Antes que todo, agradecerle a Gloria que nos dé la oportunidad de trabajar junto con ella. Como bien lo dices, es una gran mujer. Es una mujer que tiene mucha experiencia. Es una mujer que tiene esa calidez con las personas. Para mí es un orgullo porque he trabajado muchas veces en estas labores sociales y es de verdad algo gratificante como persona, como ser humano, el poder dar un granito de arena a alguien más. El que algún niño reciba alguna sonrisa y esté contento, bueno, pues para mí siempre es gratificante, ¿no? El poder dar algo de lo que tú tengas, que a lo mejor algunas veces no ocupas, para alguien más que lo pueda ocupar y lo pueda valorar, bueno, para mí es algo importante. Así es, sin duda alguna estamos como en el mismo canalito, ¿no? Así Ari, pues bueno, nos hiciste falta en el evento, pero bueno, sabemos que detrás de todo esto siempre está, contamos con tu apoyo, estás trabajando. ¿Qué es para ti la fundación? ¿Cómo marca de práctica? Pues bueno, la fundación. Me hubiese encantado estar en ese lugar. Para mí, Gloria llegó igual en un momento oportuno. También para mí fue difícil, he tenido situaciones difíciles y bueno, para mí ha sido una experiencia muy gratificante. Compartido con ustedes o hemos ido a lugares en los que bueno, vemos y nos damos cuenta que pues hay mucha gente que necesita de mucho. Entonces bueno, a partir de ahí, pues bueno, para mí siempre he sido una persona que me gusta ayudar, dar lo que poco o mucho que se pueda, y pues bueno, esto yo creo que es parte de donde podemos ayudar con mayor facilidad, ¿no? Así es, lo importante de todo esto es que todas hemos tenido, como les decía al principio, esa carencia, esa necesidad, esa mano que necesitamos que nos levante en momentos de adversidad. Y bueno, sin duda alguna esperamos poder ser parte de verdad del cambio que se genere en alguna persona, en alguna familia. Yo creo que cambiando un estado de ánimo de alguien que está triste, de alguien que la está pasando realmente mal, yo creo que eso marca mucho la diferencia y esas son cosas que no se olvidan. Fíjate que, no sé, el nombre de nuestra fundación, soy mujer cambiando vidas. Yo creo que la primera vida que cambió esta fundación fue la mía, ¿no? La de cada una de nosotras, porque nos cambió la perspectiva, ¿no? A mí me cambió la perspectiva, la intención de ayudar, las ganas, despertó en mí muchas cosas que a lo mejor sí estaba yo sensibilizada de ellas, pero ahora las veo con otro panorama, con otra perspectiva, con ganas de ayudar. ¿Y qué es la fundación? Pues la fundación somos un grupo de amigas, un grupo de mujeres que nos juntamos por ese deseo de ayudar, ese deseo de dar, que queremos apoyar a las mujeres, queremos apoyar a las familias hidalguenses y obviamente queremos brindar a esa mujer ese apoyo, ese respaldo, no sé qué hacer, pero hay alguien, hay una fundación, hay un grupo de amigas, señora, que la puede ayudar, que puede hacer algo por su comunidad, por su municipio, y que no nada más nosotras como fundación, cada una, usted en su casa, señora, también puede hacer algo para ayudar a otra persona que lo necesite. No necesitamos estar en una asociación civil para poder ayudar. Yo creo que podemos ayudar nada más por el simple gusto de hacerlo, por el simple placer de dar, por el simple gusto de tener esa satisfacción de entregarte, ¿no? Y de dar algo a quien lo necesite. Ay, yo creo que pequeñas acciones generan grandes cambios, como tú bien lo dices, invitar a las personas a que se sumen y que no forzosamente en una asociación, ¿no? Que todo el mundo podemos donar, todo el mundo podemos regalar por una buena causa, siempre hay quien lo necesite, a lo mejor un vecino, alguien que viva cerca de su casa, algún conocido que lo necesite. De verdad buscar este tipo de ayuda y darla de corazón. Así es, hay que ser generadores de ese cambio. Claro. Hay que ser nosotros quienes promovamos el cambio en alguna persona, en algún corazón, en alguna mente. Siempre tener palabras de aliento en nuestra boca, siempre tener pensamientos positivos hacia los demás. Y tener en cuenta que, bueno, es una realidad que lo que damos se regresa multiplicado. Claro. Si damos una mala acción, también se nos va a regresar multiplicada. Si damos una bendición, nos va a regresar multiplicada. Ari, además del gusto de que estés con nosotros, queremos felicitarte.
Pues sabemos que estás cumpliendo un año más de vida, lo cual también es una bendición. Enhorabuena y nuestras bendiciones para ti. Muchas gracias. Que sean muchos más llenos de bendiciones, trabajo y sobre todo salud. Gracias. Y que estamos juntos, ¿no? trabajando en esto. Así es. Así es. Pues hoy, además de Así Son Ellas, hoy somos Mujer Cambiando Vidas, Mujeres Cambiando Vidas. Y bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. En un momento continuamos con más de Así Son Ellas, inquietas, traviesas, soñadoras, únicas, incansables. Así son ellas. No le cambien, están en Arco de Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con más de Así son ellas. Inquietas, traviesas, soñadoras, únicas, incansables. Así son ellas. Por Arco de Hidalgo, el canal de tu confianza. Bueno, pues estamos ya de regreso en su programa Así Son Ellas con nuestras amigas y compañeras de la Fundación, nuestras nuevas integrantes, Ari y Landy. Y bueno, hablábamos del aniversario, de la experiencia que es estar en esta Fundación y que, bueno, sin duda es algo que no es de un momento, ¿no? El hecho de haber festejado ese año, Gloria, nuestra presidenta, quiso hacerlo de una manera fuera de lo normal. No quiso protocolos, no quiso que se hiciera un salón, un evento donde hubiera personalidades y demás. Quiso hacerlo con la gente que realmente son las que nos marcan. La gente que lo necesita, la gente del campo y a la gente por la que debemos de estar dedicadas. No, sin duda fue un evento emotivo. Yo creo que dejamos marca. Sí, ver las sonrisas de los niños, perdón, ver la sonrisa de todos los niños, de las mamás, eso para nosotros, bueno, en especial para mí fue una satisfacción muy, muy grande y que de verdad agradezco mucho a Gloria que me haya permitido vivir esta experiencia, porque como bien decían ellas, siempre quieres dar, apoyar, pero no sabes cómo. Dices, bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo apoyo? ¿Cómo ayudo? Y bueno, gracias a esta fundación hemos aterrizado. Todos nuestros planes, todos nuestros deseos de ayudar, los estamos aterrizando y pues ahí vamos en el camino. Así es, ¿no? Y aparte la colonia que visitamos, una colonia con muchas carencias, creo que la invitación fue la adecuada, asistieron las personas indicadas para recibir en este caso, bueno, lo que se les llevó. Y fue un evento muy bonito, muchas sonrisas de los niños, las mamás de los niños muy agradecidas, muy contentas con todo lo que en ese momento se les brindó. El evento estuvo lleno de color, de alegría, entonces me parece que sobre todo fue un gran día para celebrar un aniversario más de la Fundación. Así es. El primer aniversario de muchos, de muchas, de muchas más. Y más eventos. Sí, están trabajando constantemente. Yo me percaté de algo que la verdad me entristeció, ¿no? Los niños finalmente recibieron regalos, recibieron zapatos nuevos, que gracias a nuestra Troequemex, que nos hizo favor de esas donaciones, bufandas, zapatos. Sin embargo, yo creo que hay mucho, mucho por lo que trabajar y trabajar constantemente. Y me di cuenta que eso no se llena ni se arregla con un regalo. Porque yo veía a los niños, unos niños cabizbajos, unos niños tristes, unos niños realmente con un semblante caído. Y si bien es cierto, les hacía feliz el recibir, el ver, ese semblante no se quita. Ese semblante necesita de mucho trabajo, necesita de mucho rascarle, de mucho fondo. Y bueno, pues ojalá que podamos llegar ahí a ese trasfondo y no dejarlo, ¿no? A mí sí me gustaría ir como más a fondo, ¿eh? Porque yo sí vi que bueno, eso fue como temporal, ¿no? Les hizo bien, les llenó de alegría, y después volvían a su misma, como a su misma realidad, ¿no? ¿Y ahora qué? Entonces son niños necesitados, son niños hambrientos, no de comida, no, son niños hambrientos por llenar vacíos espirituales, vacíos emocionales, y bueno, sin duda alguna, pues
la carencia económica es muy, muy marcada, pero bueno, yo creo que hay más cosas de fondo y que no nada más lo tienen los niños de ahí, que hoy en día muchos niños están pasando por esa situación y no nos damos cuenta, ¿no? Claro. Que hay vacíos que no se llenan. Claro, yo creo que esas carencias, ¿no? El ver a lo mejor, pues, mucha desintegración familiar, a lo mejor muchas situaciones de drogas, de violencia, de alcoholismo, que los mismos niños están viviendo, que los papás están viviendo, están padeciendo. Y pues es ahí donde nosotros como fundación es donde queremos llegar, ¿no? A las mujeres, empoderarlas, apoyarlas, a que sean mujeres productivas, a que sean mujeres que puedan salir adelante por sus propios medios, que tengan la posibilidad de tener un proyecto y de poder salir adelante y sacar adelante a los hijos. Porque a veces yo creo que es tan cerrada la situación de decir, ¿qué hago? ¿Cómo lo saco adelante? ¿Qué voy a hacer? Pues mejor me olvido de mis problemas y mejor me emborracho. Están acostumbrados a ese modo de vida. Y había situaciones en que nos platicaban, el señor prefiere estar perdido en el alcohol o prefiere estar drogado porque no tiene para comer. Entonces de esa manera mejor se le olvida, ¿no? Se le olvida que tiene hambre, se le olvida que tiene carencias, se le olvida que no tiene a nadie. Entonces esa es la parte en la que te sensibilizas y dices, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Porque está la problemática, ahora es el cómo vamos a ayudar, claro. ¿De qué manera vamos a hacer para poder cambiar esa vida? ¿No? O sea, no podemos cambiar la vida de todos, pero con una podemos empezar. Y eso es lo bonito de esta fundación, que queremos cambiar vidas, que queremos cambiar la vida de las familias y de ambientes que tienen una carencia, ¿no? Y no nada más como dices tú, no una carencia económica o no una carencia de que tú la solventas por unos días, sino cambiar realmente una vida de alguien que diga, yo gracias a la fundación hoy soy esto, o hago esto, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos hacer y queremos llegar. Y creo que se ha logrado, porque han tenido experiencias de vida ya realizadas, han ayudado a muchas personas y creo que la fundación se ha encargado de, bueno, de mantener ese logo, el don que ellos tienen, ¿no? Soy mujer cambiando vidas, han cambiado vidas de muchas personas y creo que eso es lo más importante. Esa es una labor que continúa porque, como bien decimos, no es de ayudar nada más una vez, sino seguir ayudando, buscando opciones, buscando a las personas adecuadas para que las reciban. Entonces creo que esto es de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo tener apoyo, ¿no? Apoyo de las instituciones, apoyo de otras personas, claro. Apoyo de nosotros mismos para llevar a cabo todas estas acciones que se tienen planteadas. Así es, y ver que realmente juntos sí se hace un cambio, ¿no? Hemos visto a gente enojada como por que las cosas no cambian, ¿no? Que no hay quien les ayude, que definitivamente no hay que esperar ese cambio de los demás, ¿no? Hay que nosotros generar, yo creo que vean el ejemplo, no lo mismo es como dejar una marca permanente, ¿no? Que vean esa sonrisa, que vean de dónde sale esa sonrisa y bueno, poco a poco lograr ese cambio. Otra cosa que me llama mucho la atención que te llevaban las señoras cargando a sus bebés y me decían, ¿me das un aguinaldo para mi bebé? Y la señora, su bebé no come dulces, ¿no? O sea, me dijo, no, sí come dulces. O sea, realmente le dan dulces a los niños porque es lo que les da energía. O sea, prefieren darle un chocolate, un dulce realmente, porque no tienen el alimento para bebés, ¿no? Y con ese poquito de azúcar o un mucho que contiene, más bien mucho, que contiene el dulce, ellos ya sacian, sí, ¿no? Sacian su hambre en el momento, ¿no? Y eso es triste, eso es triste. Y además ver cómo llegan a las tienditas y compran refresco. Sí. El refresco negro que la mayoría de nosotros consumimos. Bueno, en lo que estuvimos ahí, todos los que llegaban a la tiendita que estaba al lado eran para comprar refresco. Para comprar su refresco. Sí, hay muchas cosas que cambiar, pero precisamente por eso estamos en esta fundación. Como dijeron, no vamos a cambiar todo, pero bueno, con uno que logremos, nos vamos a dar por bien servidas. Cambiando la actitud, ¿no? Sí, la forma de pensar y de verdad sumando los esfuerzos, claro. Sumando todas las acciones y bueno, de esta forma se empieza el cambio. Pues, sí, aparte, se empieza a mirar. Así es, y es padrísimo porque cuando terminamos el evento, nos reunimos todas y empezamos a sacar ideas, a ver qué podemos hacer con esto y vamos a organizar este otro evento y te va saliendo, o sea, te van saliendo las ganas de seguir queriendo ayudar, porque es eso, o sea, ves tantas cosas, tanta carencia
que dices, vamos a hacer más, y bueno, aquí estamos haciendo más. Claro, claro. Y también yo invitaría a la gente que nos está viendo en el programa y que se quiera sumar a ayudar, pues contáctenos. En Facebook estamos como Soy Mujer Cambiando Vidas. Ahí pueden dejarnos un mensaje y decir, yo quiero participar con ustedes de esta manera, yo puedo dar algo, o necesitamos esto, necesitamos aquello. Digo, la gente que pueda donar, adelante. Y la gente también que necesite, que quiera un apoyo de la fundación, pues también, búsquenos, Soy Mujer Cambiando Vidas. Ahí estamos. Así es. Búsquenos y de verdad, un granito, aporten un granito. Su ayuda siempre será bien recibida y créanme que cambiará la vida de alguien. Así es, sin duda alguna. Pues tenemos un tema que nos trae hoy muy interesante para todas nosotras. Ansel, ¿qué tema nos trae? Pues mira, justamente hablando de las mujeres, y hablando de lo importante del empoderamiento de la mujer, y hablando pues de nuestra fundación que está integrada por puras mujeres, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuáles creen que sean las ventajas o las desventajas de ser mujer? ¿Qué te parece si ahorita eso te lo contestamos en un ratito? Después vamos a un programa comercial y regresamos con Así Son Ellas. En un momento continuamos con más de Así Son Ellas. Inquietas, traviesas, soñadoras, únicas, incansables. Así Son Ellas. No le cambien, están en Arco Tegidalco, el canal de tu confianza. Continuamos con más de Así Son Ellas. Inquietas, traviesas, soñadoras, únicas, incansables. Así Son Ellas. Por Arco de Vidalgo, el canal de tu confianza. Bueno, ya estamos de regreso aquí con nuestro tema. Son ventajas y desventajas de ser mujer. Así es. Ay, qué tema, ¿verdad? Es un innumerable. Así es. Ahora díganme alguna ventaja de ser mujer. Fíjate que, bueno, ahorita pensando, yo creo que hay como en diferentes ámbitos, ¿no? Ventajas, por ejemplo, ventajas físicas, ventajas en casa, etcétera. ¿A qué lleva la familia? Sí. Ese es un privilegio. Sí. Ese es un privilegio. Sí. Así siempre. Bien dice el dicho, ¿no? Detrás de un gran hombre. De un gran hombre, sí, una gran mujer, ¿no? Sí. Y aparte de lo inteligente que somos. Claro. Ah, porque somos inteligentes, de verdad. Ese sexto sentido, de verdad, si lo sabemos manejar, cómo funciona. Esa es una, en todos los aspectos, en la casa, con nuestros hijos, o sea, las mamás de verdad tenemos una comunicación impresionante con los niños. Oye, somos como que adivinas. Sí, ¿no? Sí. Con multifacéticas a la vez. Podemos ver el niño, el teléfono, todo. Y estar haciendo la carta de lo que necesitamos comprar. O sea, tenemos mil cosas, todo acá. Siempre las estamos pensando y creo que las podemos llevar a cabo. Todas. Como ahorita que tenías a la niña, rápido se solucionó el problema, se quedó quieta, bueno. Pues te digo, somos sumamente inteligentes. Pues yo creo que en casa sí hay muchas ventajas, ¿no? De ser mujer. También en la situación, yo diría, una ventaja de ser mujer. Y el privilegio para mí, y hay algunas que no pueden, pero para mí, es ser madre. Ah, claro. Claro. Que se convertirá, además de ventajas, convertir como privilegio y en bendición, ¿no? Es ser madre. Porque sabes que al momento que eres mamá, te crece, o sea, nace un amor de ti hacia esa persona. Aparte, te crece todo, pero aparte es un amor que nunca lo habías conocido por nadie. O sea, es un amor impresionante, es incondicional. Saber realmente que tienes a una persona que nació de ti, que se formó en ti, y que a partir de ese momento ya es tuya. Y que el amor es totalmente de ti. Y que aparte tú lo vas a formar y que tienes que hacer un ser humano todo de bien. Formar y hacer una gran responsabilidad. Porque formamos. Le formamos, ¿no? La verdad, yo luego de repente veo a mi hija y digo, híjole, como que también me sacó esto, chico. Hay cosas que dicen, ay, qué bueno que sacó esto. Pero hay otras que digo, híjole, no debería ser tan berrinchuda. Entonces digo, bueno, creo que te pareces de mamá. Entonces sí hay cosas que
que sí, esa es una bendición, ¿no? Ser mamá es una bendición. Yo creo que también así, ya así como que en lo cotidiano, una ventaja para mí de ser mujer, yo te podría decir, en alguna ocasión se me descompuso el carro, así en la calle, abrí el cofre y me quedé viendo hacia adentro y dije, ¿qué hago? Dije, ahorita alguien te tiene que parar a ayudar. Y yo puse cara de angustia, así de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y no faltó el carro que se paró a ayudarme. Entonces, esa es una ventaja de ser mujer, ¿no? Sí, si hubiera sido un hombre, sí, ni que no. Es un hombre, no sé cómo le hace, ¿no? Pero de verdad es una ventaja. Tiene sus ventajas, ¿no? También a lo mejor para hacer un trámite, si te tiende un caballero, te tiende con amabilidad y bien, y no, señorita, yo le ayudo, yo le hago, yo esto, yo lo otro. Pero que te atiende una chica y no le caíste bien. Sí. ¡Híjole! ¡Híjole! Ahí ya. Sí, también, ¿no? Está como que complicado. Ahí está la desventaja. Ahí está la desventaja. Bueno, bien, joven, encontramos unas ventajas en este. Una, que las mujeres tienen mucho más tiempo que los hombres. O sea, ya asciende como que en el. Ya en la vida de un hombre y de una mujer tiene promedio de 5 a 10 años de vida que un hombre. Más. O sea, es que somos como más resistentes al dolor, ¿no? Como que aguantamos eso más. Eso es otro, no nos queda de otra como. Sí. Digo, el hombre se queda y uno hasta que le lleva, no sé, el de la pastilla, el doctor. Cuando uno se enferma, ni bueno, ellos sienten que se mueren entre nosotros. Pues sí, hay que resistir. Sí, sigues haciendo todas las cosas. O sea, una enferma sigues atendiendo hijos, sigues muchas veces trabajando. No, sí, ya no nos podemos dar el gusto de enfermarnos. Así es, así es. Hay que estar como rebuscando qué remedios antes, preventivos y todo. Ese sería como que el punto uno dice, la mujer vive más que el hombre. En promedio de 5 a 10 años puede vivir más una mujer. Dice que el promedio de personas mayores de 100 años, el 85% es de mujeres que logran llegar a esa edad. ¿Y eso por qué se necesita? Pues porque somos más fuertes. Eso sí. Y también, y el punto número 2, dice que tendemos a enfermarnos menos. O sea, como que somos menos achacosas, ¿no? Para enfermarnos, no tanto, ¿no? Como que ¿sabes qué pasa? Como que sí creemos como en los remedios, como en todo. Sí. Y además, como emocionalmente estamos más sanas, nos podemos desahogar más. Es más difícil ver a un hombre llorar o a un hombre contar como sus penas, como que él se las traga, sí, y finalmente todo eso pues se va acumulando y se vuelve ya después una enfermedad. Porque nosotros también pues puede hablamos. Hacer que ese desahogo nos ayude a... Sí, porque la vida pasa. Hablamos. O sea, hablamos y lloramos. Repetimos, ¿no? Hasta que no queremos hablar. De mamá, de mujer, como que te haces más sentimental, como que te haces más susceptible a las cosas. De alguna u otra forma expresas más tus emociones, eres más. Sí, claro. Más. Exactamente, no guardarte y en ninguna situación de esas te ayuda a liberarte, ¿no? Claro. Actualmente, entonces te ayuda a la amiga, la mamá. Sí, hermana. Digo, cuando cualquiera de nosotros que a lo mejor en algún momento ha caído en alguna depresión o en un exceso de estrés, dices, híjole, ya me subió la presión, me bajó la presión, o ya me estoy sintiendo mal, me duele la cabeza, sí, me siento así. Y es que el hombre no empieza como a identificar eso. Exactamente, o sea, el hombre lo guarda, ¿no? Lo guarda. Y esa es una. Y la dos, ¿cómo le gusta hacer ese? Un chiquioso, ¿no? Ay, que se enferma. Ay, tengo gripa, este tía, y ya. Sí, y una tiene gripa y dice, pues ni modo, tengo que ir por los niños, tengo que llevarlos, tengo que hacer comer, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer. Y te tienes que aguantar tu enfermedad así con una pastillita y vámonos, ¿no? A lo que viene. Y creemos más como en los remedios y todo eso, ¿no? Y ellos son como más tajantes. También fíjate que puede ser la alimentación, ¿no? Como que las mujeres tendemos a cuidarnos un poquito más para comer. Tomar agua, hacer a lo mejor, procuramos hacer un poco de ejercicio, procuramos comer más sano. Somos vanidosos. Sí, y el hombre a lo mejor también somos muy vanidosos. Digo que también hay hombres que ya también somos vanidosos. Sí, sí, ahora ya hoy en día también los hombres ya se cuidan bastante. Ya y eso están, es bueno. Sí, claro, pero por supuesto. El que se cuide, chico, es muy bueno. Señor, cuídese, por favor. Hay que bajarle a la comida. Para que su esposa lo vea mucho más guapo. Bueno, dice también que les va mejor en entrevistas de trabajo a las mujeres. Es una ventaja. Son más seguros, somos más seguras. Sí, vamos, sí, por sea la segura siempre de lo que queremos lograr, ¿no? Sí, yo creo que tenemos como un carisma más, ¿no? Exacto. Como ese sexto sentido al que hablamos, que nos da como el adivinar, el saber, y bueno, es como la empatía. Claro.
Sí, es lo que dice justamente, ¿no? Que nosotros tenemos mayor seguridad para eso, para poder expresarnos. Y obviamente, como nos encanta estar plática y plática. Claro, en una entrevista de trabajo es platicar, ¿no? Sí, ¿no? Entonces ya platicas y tal y todo, y pues, sin ningún problema, pues llega una entrevista de trabajo sin problema, ¿no? Y creo que una ventaja también sería, bueno, en el ámbito laboral, creo que ahora somos más competentes, estamos dentro de un rango donde pues no hay diferencia entre un hombre y una mujer, creo que tenemos las mismas habilidades y posibilidades, lo cual ahora hace que una mujer, bueno, también pueda llevar una familia, ¿no? Muchas mamás solteras de esta forma han salido adelante, creo que las oportunidades son mayores, entonces ser mujer de verdad es una gran ventaja, y cuando eres una mujer que luchas por tus sueños, porque tienes todas las puertas abiertas. Gracias. Por supuesto, eso sí, yo creo que es básico, ¿no? Que la mujer estemos, pero sí. ¿Y sabes qué? Sí. Que tenemos esa fortaleza. Realmente es una fuerza que sacas de querer salir adelante, de querer sacar a tus hijos, y te sale, o sea, realmente, y de ser segura de ti misma y ir ante todo y ¿sabes qué pasa? Y, que nos proponemos aquí hasta que sí, no hasta que no lo logramos. Exacto, eso es una ventaja. Sí, con todo. Pones el ojo y dices, ahí quiero llegar, y ahí llegas. De verdad, una mujer que se lo propone, llega. Y cuando tienes motivación, en este caso hijos, siempre haces hasta lo imposible, ¿no? Por llegar al lugar que quieres llegar. Sí, en todo. O sea, yo, bueno, esto es chusco, ¿no? Pero yo de repente, si voy a una tienda y yo veo algo que me gusta, hasta que lo tengo. A lo mejor en ese momento no puedo o algo, pero yo voy y lo tengo. ¿Por qué? Porque te gustó y así es en todo. Si quieres un trabajo, ahí vas a llegar. Buscamos si quieres, la manera. Buscar la manera. Y lo que bien lo decías ahorita, cuando hay una mujer, una madre soltera, cuando de repente ya se ve y dice, bueno, la que es mamá soltera, la que decide ser mamá soltera, ¿no? Y otra la que decide separarse de y a otra la que la deja, ¿no? Y otra la que la deja, ¿no? Pero la que decide, dice, bueno, yo me quiero quedar con mis hijos o salir adelante con ellos, busca la manera, de lo que sea. Y yo creo que cualquiera de nosotros lo hemos dicho, de lo que sea, pero mis hijos van a comer. Haga lo que tenga yo que hacer, pero mis hijos van a comer, no les va a faltar. No nos dejamos caer. Sí, yo creo que es una ventaja que tenemos como mujeres, esa perseverancia, ese empeño, esa dedicación y ese orgullo, ¿no? De decir, pues ahora sí puedo. Como mujeres, cuando podemos estar solas y vaya, siempre es necesario la pareja o el padre de los hijos. Pero bueno, cuando, como decían, por situaciones del destino, si llegamos a quedar solas, realmente no es algo que nos tiene, ¿no? Podemos perfectamente lavar la ropa, los trastes, ir a trabajar, llevar a los niños a la escuela, levantar todo. Todo, claro. Lo cual el hombre siempre va a necesitar como de la ayuda. Claro, ¿no? Sí, como que no saben estar solos, y las mujeres podemos hacer solas muchas cosas. Es una oportunidad, ¿no? A veces uno pensaría que no, pero por supuesto, y como decíamos, el estar motivada, el tener motivos para hacer las cosas, creo que siempre te hacen llegar lejos. Claro. Así es. Bueno, otra ventaja que tengo aquí dice que sobreviven más a los accidentes de tránsito. Sobre las precavidas también. Bueno, que dicen que mujer al volante es peligro por volante. Pero yo creo que eso es mentira. Pero bueno, son las estadísticas que dicen lo contrario. A lo mejor yo quiero pensar que los hombres pues son más aguerridos a la hora de ir en carretera, ¿no? Pero las ropas más rápido, son más atrabancados, aquí sí que voy, se meten y uno sí, como, bueno, al menos yo voy manejando y digo, híjole, sí, daré. Lo pensamos dos veces. A lo mejor somos más distraídos que vamos con llegamos con el teléfono, o de repente estamos distraídas con el hijo, o a lo mejor pintando la pestaña, ¿no? Para llegar rápido al trabajo. Pero bueno, somos de velocidad, sí, claro. Somos más. Pero ahí se demuestra, podemos hacer muchas cosas, ir pintándonos y manejando. Que no se debe de hacer, de verdad, el cinturón, todo, ¿no? Sí. Pues ahorita vamos a un corte comercial y regresamos. Así son ellas. En un momento continuamos con más de Así son ellas, inquietas, traviesas, soñadoras, únicas,
incansables. Así son ellas. No le cambien, están en Arco Tegidalco, el canal de tu confianza. Bueno, ya estamos de regreso en su programa Así Son Ellas, con más de nuestro tema, las ventajas y desventajas de ser mujer. Sí. Bueno, otro punto más, dice que tienen excelentes habilidades comunicativas. Ah, claro. Pero por supuesto. Alguien ha ido de una frase que nos da muy fácil. Oye, hasta con la mirada, ¿no? Hasta con la mirada así de... Ya somos cómplices. Oye, sí, realmente esa es muy buena, somos muy comunicativas. Sí, tenemos de buena habilidad. Además, digo, entre amigas, para comunicarnos también con nuestros compañeros de trabajo, tenemos habilidades para comunicarnos con nuestra pareja, ¿no? Yo creo que sí tenemos grandes habilidades, no, con nuestros hijos. Sí, ¿no? O sea, y aparte nos sirve de para desestresar, o sea, te desestresas totalmente. Tú ve a un café con tus amigas y sales de ahí feliz. Sí, ah, sí. O sea, te reíste, a lo mejor lloraste. Lo que hayas hecho con las amigas es sales feliz. De verdad, sí. Ser comunicativa tiene su ventaja. De hecho, lo que estamos haciendo ahorita. Exactamente, vamos a salir felices. Y a ustedes vamos a dejar felices. Sí, 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 pero sí tenemos mucha facilidad. Sí, tenemos mucha facilidad para hablar, para expresarnos. Para darle un consejo a la amiga que lo necesita. Sí, aunque luego no lo aplicamos nosotros, pero ya sé, esto es siempre opinamos. Siempre opinamos. Opinamos de todo, sí. De todo. En todo nos fijamos, de sí. Todo opinamos, y claro, pues somos mujeres. Así son ellas. Bueno, dice que también recuerdan más las cosas agradables que las cosas negativas. Creo que sí, sí. Creo que siempre una mujer y cualquier ser humano se basa. Y se queda con lo bueno, ¿no? Lo malo como que siempre... Así debería ser siempre, pero a veces creo que, no sé si sea tendencia, ¿no? Que el hombre le cuesta más trabajo olvidar o perdonar o dejar algo, ¿no? Como que dice, es que hace tiempo, ¿no? Pasó esto, no sé si pueda perdonar esto. Y la mujer a lo mejor por no perder a la familia, no perder a la pareja o no hacer ciertas cosas... Dices, pues yo perdono, ¿no? Yo olvido, yo mejor me quedo con lo bueno y no quiero recordar, no quiero tener, no quiero guardar rencores, ¿no? Entonces tendemos como no a ser rencorosas. Muchas también son muy rencorosas. Sí, bueno, ahí sí son puntos de vista porque a veces sí es difícil. Pero bueno, con que recordamos los momentos, ¿a eso se refiere? Que recordamos sí. Como los mejores momentos, lo claro, positivo. Bueno, por ejemplo, un ejemplo muy claro, cuando estás en labor de parto y cuando es parto natural, el dolor es insoportable. O sea, es un dolor que de verdad es... ¿Cómo lo describes ese dolor, no? Pero cuando nace, adiós dolor. O sea, se te olvidó todo. Todo ya no es dolor. O sea, bueno, es una manera, ¿no? Claro. De recordarlo positivo, porque ves a tu bebé... Ya el dolor que pasaste tan espantoso que querías matar a la persona que tenías al lado, ya, se fue. Sí, se te olvida de magia, dices, ay, no, ya, soy la más feliz. Soy la más feliz cuando querías matar horas antes, ¿no? Pues sí, porque esas serían así como que las ventajas. Y eso nos vuelve o no, es como una característica de somos sentimentales, ¿no? Así es. Exactamente. Y hormonales. Hormonales. Sí, que lloramos por todos. Más vulnerables, sí. A lo mejor también sería una de las desventajas de ser mujer, ¿no? La cuestión hormonal. Sí, una desventaja que diría yo, esa es mi desventaja de ser mujer, ¿no? De que de repente ya me agarra la depresión y ya lloro hasta por la escena de la película que está ahí. Sí. ¿Sabes qué? La canción, lo que te recuerda. Hasta el aroma de algún perfume. Y lloras. Luego de repente me dice mi hija, ¿no? La regaño. Y me dice, mami, hice lo mismo la semana pasada y no me dijiste nada. Y yo, ¿sí? Ah, bueno, la semana pasada fue diferente, pero esta es la situación. Sí, él está así. Sí, sí, nos pasa, ¿no? O sea, yo creo que eso sería una gran desventaja. ¿Qué otra desventaja ustedes encontrarían al ser mujer? Bueno, a lo mejor en el ámbito laboral, ¿no? Como que en cuestión de los salarios, no tenemos toda la misma percepción que tienes un hombre. Claro, yo creo que ahí todavía, ¿no? Por ejemplo, al ser mujeres solas, o madres, o mujeres como sea,
yo creo que somos más juzgadas, ¿no? Así de verla viene sola, ¿no? Sí. O sea, alguna fiesta, alguna comida, somos como más susceptibles a la crítica, somos juzgadas, y un hombre perfectamente puede llegar solo y no pasa absolutamente nada, ¿no? A un evento, a una comida, a una fiesta. Tendemos a juzgar, ¿no? Somos como más señaladas a veces por la sociedad injustamente. Y bueno, pues tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos alcances que un hombre, ¿no? Y muchas veces nos juzgan. Pero lo peor es que son las mismas mujeres. Las mismas. Eso es a lo que digo exactamente. Las mismas mujeres. En lugar como de apoyar o así, ¿no? Así de, ay, esta viene sola, no me vaya a quitar al marido. O sea, cuando realmente uno se está abriendo camino, pero pues, ¿por qué no tenemos otra? Claro. Claro, bien dicen que para juzgar a alguien, primero tendrías que ponerte en los zapatos de esa persona. Ah, claro, antes eso de juzgar, es antes de decir a algo de otra mujer, sería decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasó a ella? ¿Por qué está sola? ¿O realmente quería estar así? ¿No? Claro, y yo creo que también es respetable la mujer que dice, hasta aquí, y ya me quedo sola. Pues, y obviamente tiene que ser respetable y los demás debemos aprender a respetar, ¿no? A respetar las decisiones que cada uno de nosotros va tomando, buenas o malas. Son decisiones que uno toma, que uno se arriesga, claro. y debemos empezar a aprender a respetar la vida, sí, a que sí. Cada quien, no hay mujeres que les gusta vivir solas. Tenemos estereotipos, ¿no? No poner tabúes, decir, bueno, ¿por qué ella sí, por qué yo no? Ayudarnos más entre mujeres. ¿Sabes qué? Esa es la clave. Ayudarnos y respetarnos más entre mujeres. Exacto. No criticar. Por eso México no va a ser. Sí, ¿no? Es una realidad, pero nosotros mismos nos bloqueamos, nos ponemos trabas, o sea, sí, nada más viendo a ver lo que es. ¿Por qué ella, no? En el trabajo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿A alguien le dio un ascenso? ¿Y por qué a ella? ¿Por qué a ella, si yo me lo merezco más? Bueno, pero es que mira tú, esto, el otro, aquello, no, pero es que ella, y empezamos a verle lo malo para el por qué le están dando un ascenso, en lugar de decir, bravo, qué bueno que le están dando un ascenso, claro. Qué bueno que le está yendo bien, me alegra por ella que le está alegrarte yendo bien. De sus logros. De los logros de nuestro mismo genes. O sea, de verdad es, tú lo lograste, qué padre, felicidades, ¿no? O sea, para todas hay, todas tenemos un camino, todas tenemos expectativas diferentes y intereses diferentes que pues, no tienen porque lo que tenemos que hacer es esforzarnos, ¿no? Si yo le toco a ella y me tengo que esforzar más para que el día de mañana también me toque a mí, claro. Pero si estoy envidiando, estoy haciendo mal, pues al contrario, ¿no? Yo creo que cuando lanzamos mala vibra, tú lo dijiste al principio, ¿no? Se nos regresa, ¿no? La bendición se nos regresa y lo que también lanzamos el mal también se regresa multiplicado. Y eso es bien importante, cambiar esa perspectiva, cambiar ese pensamiento de que entre mujeres nos podemos hacer daño. Yo creo que entre mujeres tenemos más esa alianza, ¿no? Esa ayuda, es de verdad cuidarnos unas a las otras, como decían, compartir y de alguna u otra forma alegrarnos por las cosas buenas que le estén pasando a la que tengo al lado. Claro, o sea, finalmente, como lo decimos, son bendiciones que también tú las puedas recibir siempre y cuando trabajes, siempre y cuando seas una persona de bien. Sí, la suma, ¿no? Cada quien tiene lo suyo, cada quien tiene una familia, cada quien tiene unas expectativas, cada quien tiene... Ahora sí que lo que le corresponde. Así ahorita es. Que platicaban, alguien en algún momento me hizo una pregunta. ¿Tú por qué te arreglas? Y sí es cierto, analizando la pregunta, siempre como mujeres nos arreglamos para que las otras mujeres o nos vean mejor o nos vean bien. No nos arreglamos realmente para los hombres. Si analizan esa pregunta, yo me quedé pensando y dije, sí es cierto. Porque a lo mejor va a ir tal persona y quiero que me vea bien, ¿no? Pero sí. No, pues, siempre te arreglas para sentirte bien a ti misma, sí, claro. Porque finalmente tú eres una proyección de ti misma, ¿no? Y todo lo que hagas, claro, es en perjuicio o beneficio de tu persona. Entonces, definitivamente no es para gustarle a un hombre, como tú lo decías, que muchos hombres lo ven así. Es que es provocación, no, es claro. O las mismas mujeres. O las mismas mujeres. Se viste así porque quiere provocar, ¿no? O no sé. Digo, yo también te puedo decir así. Una mujer que es voluminosa, que es, fíjate, que es, sí, voluminosa, piensan que es una mujer que es fácil, ¿no? O sea, porque a lo mejor es que está, o porque, no sé, porque tiene caderas amplias, o porque es sí. No sé, bustona, no sé cómo le quieren llamar. Ah, es que eso se ve y se ve que debe ser así. Y dices, oye,
¿Por qué? O sea, ajá, ¿por qué ponemos ya así como que estereotipos a las mujeres? No se ve así. Claro, y no conoces a las personas y juzgamos. ¿Y quién lo hace? Otra mujer. Regularmente es otra mujer. Y a lo mejor con los hombres podemos decir muchas veces, para poder obtener también un trabajo o algo, a veces también, ¿no? El jefe, ¿no? Si tú quieres algo, pues mira, vamos a comer o hacemos algo. A lo mejor también sería una desventaja, ¿no? Sí, es un tipo de acoso, ¿no? Que a veces se reciben para... Sí, bueno, esa sí se podría... Una súper desventaja que tenemos las mujeres, ¿no? El acoso sexual que sufrimos en los trabajos. Realmente ese es un problema que debemos de luchar por... Porque se acabe, por erradicarlo, que se acabe el acoso sexual en el trabajo. De verdad, es una situación muy difícil para quien lo vive. Pues yo creo que a veces en el trabajo, en tu casa, en cualquier lugar puedes sufrirlo, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, la manera en la que a veces te ven, ¿no? O sea, de que vas caminando y sientes la mirada, dices, o sea, ¿qué me ves? ¿Por qué me ves así? Cuando efectivamente, si tú te arreglas, no es para gustarle a una persona, es para ti misma, ¿no? Que te ves al espejo y dices, qué guapa soy, y así me voy a salir, o qué bien me siento, y te sientes bien contigo misma, y sales a la calle, pero no para que otra persona te lo diga, simplemente porque tú lo sientes. Entonces, ese es el respeto que tú quieres que te den las personas, ¿no? Claro, sí, esa parte sí es muy difícil, sí, muy complicada. Es un tema muy delicado. Un tema delicado, pero que sí existe y que también, digo, las mujeres tenemos que tener esa valentía, esa fuerza y esa entereza de decir, ¿sabes qué? Denunciar, ¿no? Claro. Estoy pasando por esto y decirlo, porque muchas por miedo a perder el empleo, por miedo a que se entere mi marido y qué va a decir, a lo mejor va a decir que yo soy la buscona, que yo soy la que está provocando. O sabes que nos da miedo, ¿no? O a que no te crean, a que no te crean. O tener el valor de pararlo. O sea, en el momento que te estás pasando por esa situación, parar a la persona. Claro. Poner un freno. Y yo creo que cuando esa persona que te está acosando, tú le pones un freno, automáticamente le metes miedo y dices, ok, con esta. Claro, pero también va de personalidades también. Sí, porque hay personas que dicen, híjole, yo mejor me quedo callado. Sí. ¿Cómo le hago? No hay quien tenga el derecho. Porque no sabemos luego cómo enfrentar esa situación. Es muy difícil. Es como, finalmente, el hombre tiene más personalidad, tiene más fuerza, tiene más tanto. Uno como mujer dice, ¿y ahora cómo le hago? Claro. Uno mismo a veces se pone como alto aquí enfrente, ¿no? ¿Cómo puedo? ¿Cómo lo voy a hacer? Claro que se puede. Sí, y como tú dijiste, basta valentía. Exactamente eso que un alto total a cualquier tipo de abuso y siempre a tiempo. No, pues uno es uno y punto. Y uno es uno. Ya no es uno y punto. Te vistas como es. Exacto. Como seas. Mucho se dice ahora, ¿no? Que no podemos juzgar a una mujer porque se vista con falda corta, no tiene nada que ver con nada, ¿no? Como que sea X o Y o como le quieran llamar, ¿no? Sí, una mujer que se vista con minifalda, que se ponga un tatuaje, que lo que sea. Que les gusta eso, también llama la atención. Es respetable, ¿no? Sí, es muy respetable. Y no por eso, bien dicen, no por eso le van a faltar el respeto, ¿no? Porque si le gusta ponerse una falda corta, pues... Digo, hay que respetar la manera de vestir, y a la que le gusta vestir siempre de tenis y jeans, pues también es respetable, ¿no? Es su manera de vestir, así le gusta, y punto, ¿no? Y hay quienes están criticando, es que está siempre anda en pants, pues regala, así le gusta estar, ¿a ti qué? No sé, a ti te gusta andar de muy acá, arregladita y peinadita y demás, pues también está padre, ¿no? Cada quien tiene que ser su estilo de cada persona. Respetarnos, realmente aquí la palabra es respetarnos entre nosotras, nada más. Claro. Pues yo creo que aquí tenemos muchas ventajas, tenemos más ventajas que desventajas. Por supuesto. Que es mujer, ¿no? También mujeres muchas privilegios. Claro. Privilegio y bendición. Así es. Así nos decían, el simple hecho de ser mamás, híjole, esa es la primera y la más grande ventaja. La mayor de las bendiciones. Así es, chicas. Pues no sé si cuenten alguna otra ventaja, alguna otra desventaja que ustedes piensen, que ustedes consideren.
¿no? Pues una ventaja más sería pues ayudar, como lo estamos haciendo en este momento. Creo que la ayuda es una gran ventaja y es algo que todas las mujeres deberíamos de hacer y sumarnos, como dijimos, y de verdad ayudar. Creo que esa es una gran ventaja que tenemos nosotras las mujeres, que podemos jalar a más mujeres para que de esta forma pues generen más ayudas, ¿no? Y los sentimientos, ¿no? Porque tenemos, somos tan sensibles que realmente nos mueve el dolor ajeno, nos mueve la necesidad, nos mueve, y cuando nos juntamos a hacer realmente un proyecto, somos, nadie nos detiene, ¿eh? Sí, y eso es lo que, bueno, en este caso está pasando con la fundación, ¿no? Que tenemos todas un fin común y pues vamos adelante y así esperamos es. Cambiar muchas vidas. Así será. Pues bueno, fue un gusto compartir este espacio. De verdad, Landy, Ari, bienvenidas a la Fundación. Sabemos que su trabajo va a dejar huella, que es lo que decíamos. Y amigas, pues un gusto. Ventajas y desventajas de ser mujeres. Hay muchas, hay muchísimas, ¿no? Como sí, que en diferentes ámbitos. Es más, cuando ven niñas, ¿no? O sea, si tienes una pareja, niño y niña, la verdad es ser niña para el papá. Le pones todo. Sí. Y los papás, bueno, se mueren con la vida. Oye, una desventaja son los permisos, ¿no? Sí. Toman las decisiones de las niñas los permisos, sí, ¿no? Claro, sí. Pues tienes que pedir, preguntar qué, cómo, dónde, cuándo. O sea, una mujer siempre es muy la hora. ¿Quién pasa ahí? Sí, ¿a qué hora? Sí, ¿no? Sí, porque las cosas le damos más, ¿no? Yo creo que también es más desventaja. Soy la hermana menor, es igual a Sacha, pero ya sí tengo a mi hija, la chiquita. Pero sí, cuando llega a ver a Alan, a mi hija, le digo, chaparra, ve echar ojo. Y ahí la mando de puntitas. A la sala, ¿qué hacen? Nada más, están viendo la tele. Perfecto. No me digo, de mi hija, mamá, ya, déjame, tantita privacidad. Bueno, es que realmente las niñas ahorita, y en estos tiempos, sí las tenemos que cuidar muchísimo. Sí, claro. O sea, han pasado tantas cosas, secuestros de niñas, cuando están en un antro, que les ponen algo en la bebida, o sea, realmente, y a las niñas, ¿no? O sea, desgraciadamente, son las niñas. Más la ventaja es que no les toca pagar la cuenta. Más que cuidarlas es como platicar mucho con ellas, platicar de las ventajas, de lo que hay afuera, de lo que se vive, de todo, para que ellas de alguna forma pues estén también enteradas, ¿no? Es como tener ese cuidado en platicar, en tener esa comunicación, porque como tú dices, son mujeres y somos más susceptibles a que nos pase a ser lastimadas. A ser lastimadas. Bueno, eso sería una desventaja, ¿no? Enamorarte. Ay, Dios. Yo de verdad sufro con eso por mi hija, porque yo no sé qué voy a hacer el día que ella se enamore. Ojalá y sea correspondida, pero si no. Ay, te va a escuchar. Ay, me va a escuchar. El que le rompa el corazón. El que le rompa el corazón. Va a tener sus desventajas. Él. Eso es lo que te da miedo, ¿no? Bueno, a mí en mi caso eso es lo que me da mucho miedo. Pero bueno, sí, es mujer, siempre sufre. Es mujer y lo va a superar, porque y también, bueno, tiene pues, que ser fuerte. Tiene como muchos momentos de felicidad que pueden compararles, ¿no? Pues es parte de la vida, ¿no? Parte del crecimiento, parte de que se forme también el conocer del amor, el conocer del desamor, el enamorarse, el sentir esa, claro, porque no las puedes tener en la burbuja, ¿no? O sea, sin decirles que el mundo es color de rosa y que va a llegar un príncipe, que eso no es cierto. No, tenemos que cometer errores para aprender de ellos, ¿no? Las lecciones siempre vienen de los errores, y de los grandes errores vienen los éxitos. Entonces, yo creo que tener un error siempre es también algo que te ayuda. ¿Qué más quisiera uno, ¿no? Que los hijos sí, no poder evitar, no, ajá, poder evitar y decir, híjole, que no pase lo que yo, que no viva esto, porque yo ya sé, ¿no? Yo ya sé lo que puede pasar si hace esto, si hace aquello. Entonces, dices, híjole, ojalá ella nunca lo haga. Bueno, pues tiene que vivir. Sí, eso es imposible. Hay muchas cosas que ellos tendrán que vivir y a uno no le queda más que orientarlos, acompañarlos. Estar. Y hablar. Y platicar, escuchar. Aunque luego dicen, es que tú nunca me escuchas. Claro que escuchamos, ¿no? Nada más que a veces en lo que escuchamos, analizamos. Sí, ¿y a qué les dices? No sé, como que dices, sí, híjole. Así es.
Y como decíamos, ayudarlas también. Nuestro papel como madres, como hija, bueno, siempre se está ayudando. Así es, que ellos son nuestra prioridad, ¿no? Sí, miren, ser mujer tiene sus ventajas, sus desventajas. Son más ventajas, la verdad, nosotros lo podemos decir, lo hemos vivido, son muchas ventajas las que tenemos. Y lo más importante es que tenemos que seguir adelante, tenemos que ser fuerte. Yo me acuerdo mucho que cuando mi hija era chiquita, yo le decía, siempre se lo repetía. Y se le quedó tanto que yo creo, a ver, estoy formando a una niña fuerte, ¿no? Pero ese es nuestro papel, realmente ser fuertes ante la vida, sacar adelante a nuestros hijos, sobrepasar todos los obstáculos que se nos presentan precisamente por las desventajas a veces que tenemos de ser mujer y saber que la vida sigue, ¿no? La vida sigue adelante y no hay mal que por bien no venga y que a lo mejor estamos pasando por un mal momento, pero ese mal momento es el que nos va a hacer salir adelante y más fuertes. Sí, porque a veces tenemos un problema y lloramos y nos deprimimos y estamos tristes, pero cuando salimos, sí, yo creo que también, ¿no? Porque los hombres van a decir, nada más hablan de las mujeres. Pues también yo creo que los hombres tienen sus ventajas. No, pero son muchas ventajas. Ya hablamos de las mujeres en ese momento. Oye, que yo lo investigue. No, eso también haremos un programa exclusivo para hablar muy bien de los hombres. Pues gracias por acompañarnos, gracias a todas ustedes, Mari. Gracias, de verdad. Muchas gracias, amigas. Sí. Un placer. Nos vemos la próxima. Glow, te extrañamos. Un besote. Beso, Glow. Hasta la próxima. Arco de Hidalgo presentó su programa Así son ellas. Inquietas, traviesas, soñadoras, únicas. Incansable. Así son ellas. Hasta la próxima. Arco de Hidalgo.